pues están preocupados, están orando por ella. Tenemos un chat donde pues nos hemos manifestado y pues a la expectativa, ¿no? Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Por respeto a ella, a su trayectoria y a la amistad que nos une, y no he querido pensar en eso. Productor de Mi Fortuna es Amarte habla de quién podría reemplazar a Carmelita Salinas. Quien fuera el encargado de la producción del nuevo melodrama de Televisa, para el cual se encuentra trabajando la querida actriz, rompe el silencio en torno a la situación que se vive luego de que la también diputada fuera hospitalizada de emergencia a causa de un derrame cerebral. Habla Gustavo, su sobrino, me habló en la madrugada para darme la noticia de que Carmelita estaba mal, que era un derrame cerebral. Y ya que el productor sigue muy de cerca el estado de salud de Salinas, se le cuestionó qué es lo que sabe al respecto. Sé que estaba en terapia intensiva y pues... Nicandro quiso resaltar que tanto él como la producción se encuentran tristes por lo sucedido. Pues tristes, ¿verdad? Estamos tristes, preocupados. Tras la situación, el interrogante es quién podría ocupar el lugar de Salinas dentro de la nueva telenovela, por lo que Díaz comentó. No he querido pensar en un plan B porque yo quiero estirar la liga lo más que se pueda para esperarla. Para el productor, el respeto a la trayectoria y a la amistad que mantiene con Salinas es muy importante, por lo cual no pretende ahora buscar a alguien. Por respeto a ella, a su trayectoria y a la amistad que nos une, y no he querido pensar en eso. Eso sí, acentuó que de ser necesario ya lo verá en su debido tiempo. Si fuese necesario, pues ya se verá, pero por ahora quisiera esperarla. Resaltando la preocupación que existe dentro del elenco de Mi Fortuna es Amarte. Pues están preocupados, están orando por ella. Tenemos un chat donde pues nos hemos manifestado y pues a la expectativa, ¿no? Vaya que las muestras de amor hacia Salinas superan las que otros artistas han reflejado, incluso para el charro de Buen Titán o la misma Silvia Pinal. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.